te doy la bienvenida a los módulos de introducción de Cricut básico. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para que automáticamente saques la máquina de su caja, puedas comenzar a utilizarla. Ya abriste tu máquina Cricut de su caja. Ahora es muy importante que conozcas el programa Design Space. Es el programa con el cual vas a manipular cualquiera de tus máquinas Cricut. Este programa lo puedes usar tanto en su versión móvil como en su versión de la computadora. Para estas clases vamos a ver solamente la versión en computadora. Sin embargo, quiero resaltar que esta aplicación móvil, ya sea que la utilices en un celular o tablet, es muy similar, así que prácticamente será lo mismo. Este es el panel principal y ellos, a medida que hacen actualizaciones, puede variar cómo se ve este inicio. Sin embargo, las funciones serán las mismas. Del lado izquierdo, iniciamos con Descubre. Aquí podemos ver proyectos, donde nos dice imágenes para ti según lo último que has buscado. Cricut lee tu información y pues te muestra proyectos parecido a lo que has buscado últimamente. De la misma forma, aparecen proyectos que son de la comunidad o también proyectos del mismo Cricut. Aquí te muestra fuentes o tipografías y pues un mundo de inspiración donde puedes ver un poco de todo, imágenes, proyectos, textos, y te puedes abrumar con tanta información. Pero no te preocupes, que esto te va a encantar. Si le damos abajo, encontramos el panel de mis cosas. Aquí es donde vas a poder encontrar todos tus proyectos que has creado tú misma y también a los que le has dado mis favoritos o guardados. Aquí puedes ver prediseñados y aquí están todos mezclados. ¿Qué sucede? Cuando estás en la página de Descubre, aquí puedes encontrar este botoncito que dice añadir a mis favoritos. Si le damos aquí, automáticamente se va a guardar y luego lo vamos a poder encontrar cuando le damos a mis cosas en favoritos, prediseñados o todos. Aquí lo vas a encontrar. El que acabas de guardar lo encontrarás por algún lado. Ellos tienen disponible Cricut Learn. Esto te lleva a un enlace donde en la página oficial de Cricut puedes aprender todo lo que ellos te enseñan. La verdad es que está bastante sencillo de entender y es una buena forma de iniciar a utilizar tu máquina Cricut. Por último, en Guía Térmica te lleva al enlace donde puedes ver la temperatura que debes colocar al tipo de vinil Iron On o también al Infusible Ink. Aquí tú puedes seleccionar la máquina que vas a utilizar, el material que vas a colocarle y el material. Cuando le das a aplicar, ella te indica la temperatura, el tiempo y te dice todo lo que vas a necesitar, la aplicación y todo. La verdad es que luego que domines el tema del Iron On, será un aliado utilizar esta guía siempre que vayas a personalizar con vinilo textil. Entonces aquí puedes encontrar en inicio, pero también encontrarás lienzo. Y si le das a nuevo proyecto, también te lleva a la parte de lienzo. Y esto quería dejártelo claro, pues básicamente estamos hablando del mismo botón. Si le das archivo, y esto es ya fuera del programa de Cricut, o sea, te sale como arriba en la computadora, le puedes dar a nueva ventana y ella prácticamente te vuelve a abrir el programa. Y aquí le puedes dar a lienzo y de esta forma podrías manejar dos proyectos al mismo tiempo. Esto te puede funcionar cuando quieres copiar algo de un proyecto que ya tienes hecho a un proyecto nuevo o porque quieres manejar varias máquinas cortando al mismo tiempo. Pero estoy segura que si estás aquí no es porque tengas varias máquinas Cricut, sino porque tienes una. Así que vamos a manejar todo este curso básico con un solo perfil, o sea, un solo lienzo. Y lo primero que debes de tener en cuenta es la máquina que selecciones. En este caso tengo seleccionada la Joy Extra. Sin embargo, ya que tengo todas las máquinas, sí puedo seleccionar
cualquiera de ellas en este perfil. Ahora, cuando estás iniciando y estás abriendo tu máquina por primera vez, debes de configurarla en tu perfil de Cricut. Y para esto, sigue estos pasos. Cuando estás en el inicio, puedes ir a tu perfil, aquí arriba donde está tu nombre, y donde dice ajustes, vas a seleccionar máquinas y le vas a dar a configurar un nuevo producto. Aquí le das a inicio y aquí te pregunta si es una máquina de corte o una prensa térmica. En este caso, máquina de corte, te preguntará cuál es la máquina que vas a seleccionar y pues sigues los pasos. Esa es la forma como vas a calibrar tu máquina. Y si quieres ver más sobre estos pasos, te voy a dejar un video relacionado para que lo puedas consultar. Pero créeme, solo sigue los pasos de la pantalla y estarás muy bien. Y si quieres aprender todos mis trucos para utilizar Cricut de forma experta, te invito a que mires mis clases online. Podrás encontrar un curso completo con todas las máquinas Cricut. Pero si tú solamente tienes la versión pequeña, o sea, las Cricut Joy o las versiones Explore y Maker, puedes encontrar el curso seccionado por máquinas. De esta forma puedes encontrarlo un poco más asequible a tu bolsillo. Así que te invito a que le des clic al enlace de la descripción para que puedas encontrar toda la información y convertirte en una experta usando Cricut. Ahora, en el próximo video podrás encontrar cómo configurar tu programa de Design Space. Es muy sencillo, pero es muy importante que tomes en consideración el tipo de configuración que le tienes al programa, ya que de esto va a depender diferentes funciones que puedas tener desbloqueadas.